Continuamos con más información. La comisión pesquisidora en contra de la magistrada Blanca Stalin escucha a la parte acusadora, quienes explican el por qué debería de retirársele la inmunidad a la magistrada. Dulce Rivera nos tiene el informe. Dulce, adelante. Cámara civil. Gracias, William. Continuamos en el Salón del Pueblo, en donde continúa la comisión pesquisidora Blanca Stalin ante la comisión pesquisidora y expusieron los motivos por los cuales ellos consideran debe retirarse la inmunidad a esta magistrada por el delito de tráfico de influencias. De acuerdo con el fiscal del Ministerio Público, la grabación que se tiene en contra de la magistrada Stalin es legal y es una de las principales pruebas que tiene la pesquisidora para hacer su informe circunstanciado. No se trata de interceptación de comunicaciones telefónicas porque no estaban en el marco de la ley contra la delincuencia organizada. Lo que hizo el juzgador en este caso fue documentar un posible hecho delictivo. Es de la misma forma como si yo recibiera de mi aparato telefónico un mensaje de que me están extorsionando y yo lo documento y presento a la fiscalía, documenté que me están extorsionando, de la misma manera funciona para cualquier tipo penal. Además, la CICIG explicó cómo es que el mismo audio logra evidenciar la presión que la magistrada habría ejercido indirectamente sobre el juez Ruano, por lo que también dieron detalles acerca de esa intención que tuvo Stalin y que incluso le ofreció al juez Ruano promoverlo para juez titular si él apoyaba a su hijo en un caso judicial. Inicialmente le dice, yo no le voy a pedir nada ilegal, pero sí le va a hacer una petición. Va dentro de la conversación las formas gramaticales como ella se expresa. La magistrada le dice, eso era lo que yo quería pedirle, y le explica algunos temas. Más adelante le señala, mañana tienen una revisión de medidas sustitutivas. Si existe la posibilidad, sé que los delitos que muchas personas tienen ahí pueden ser objeto de una medida sustitutiva. Una de las cosas que más llama la atención de esta primera audiencia de la pesquisidora es que algunos diputados han cuestionado sobre el paradero del juez Carlos Ruano, por lo que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría de los Derechos Humanos entregue un informe para que se conozca en dónde se encuentra. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Gracias, Dulce. Vamos a hacer rápidamente una pausa comercial y cuando regresemos conoceremos las reacciones de los diputados en el Congreso de la República respecto a la solicitud de antejuicio contra otro legislador señalado de ser el autor intelectual del asesinato de dos periodistas. Volvemos con esto en breve.